No, buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Creo que muy Oye, ¿cómo bien. puedo cambiar el nombre de...? Esto no se olviden registrarse por si acaso tengamos algún tipo de lista con el instituto. Sí. Bueno, chicos. No, loca, lo que venimos. Bueno, nuevamente soy yo, el profesor Carlos Jaramillo. Bueno, vamos a seguir tratando de ver lo que veíamos en economía del transporte, la clase que vimos en la clase pasada, pues nos adelantamos a los conceptos, vimos de alguna manera ya cómo está conformado un poco de la estructura de lo que trata la economía del transporte, ¿no? Y habíamos hablado de algunos aspectos, ya decíamos que existían algunos aspectos influyentes dentro de los elementos de la economía del transporte. Habíamos nombrado algunos que eran, digamos, aspectos que intervenían dentro de la economía del transporte y que limitaban en algunas cosas, se volvían externalidades o riesgos que afectaban en parte a la ejecución normal, de la economía del transporte, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar en cambio de digamos, de unos inputs, o se llaman outputs, o los inputs también se llaman unos agregadores de valor o factores productivos o elementos que ayudan a que el servicio de transporte cada vez sea más ágil. Y asimismo vamos a hablar en parte de los outputs, es decir, de los agregadores de valor, es decir, de los productos finales que se crean a partir de la creación de estos inputs. ¿Sí? Cuando hablamos de inputs, normalmente nosotros vamos a establecer que los inputs son todos aquellos elementos que nosotros necesitamos para establecer el transporte, ¿sí? Todos los insumos que necesitamos, desde nuestro chofer hasta nuestro camión y la gasolina y todo lo que usamos, ¿sí? Y los outputs, por su parte, cuando escuchemos outputs, siempre en economía van a representar todo aquello que representa los productos finales o los servicios finales o como ustedes quieran llamar, ¿sí? Tantos los inputs como los outputs en un momento determinado son medibles, son cuantificables. Todo input y output en su momento tiene que ser cuantificado. No pueden existir inputs, por ejemplo, que nosotros no podamos cuantificar o decir cuánto cuesta, cuánto ha sido su uso y eso, ¿sí? Entonces, existe una relación en la economía del transporte. Cuando nosotros hablamos de economía del transporte, existe una relación directa entre los inputs y los outputs, ¿sí? Y esa se llama, esa, la conjunción entre los dos, o la unión entre estos dos, se llama función de la producción o de los costos, ¿sí? Es decir, nosotros con los inputs, con los elementos, con los factores de producción, nosotros generamos de alguna manera unos costos de producción, ¿sí? Costos de producción que normalmente pueden ser catalogados, ¿no? Como elementos necesarios que son para la gestión normal del transporte, ¿sí? Entre esos inputs pueden existir varios y pueden ser variados. Pueden depender mucho de la cadena de suministro o del tipo de transporte que nosotros queremos hacer, ¿sí? Por ejemplo, no serán los mismos outputs, los mismos costos, la misma cantidad, calidad que usemos en un tipo de transporte aéreo, por ejemplo, ¿sí? Con un tipo de transporte marítimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá el aéreo utiliza quizá un combustible que es mucho más caro que el marítimo, ¿sí? Por ejemplo, por decirlo cualquier cosa, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de valorar, de evaluar, de que quizá el transporte aéreo, por ejemplo, ¿sí? Necesita una cadena de abastecimiento mucho más frecuente. Por ejemplo, pongamos el ejemplo. Cuando hemos ido de viaje, por ejemplo, quizá fuera del país, hemos visto que normalmente los vuelos salen de Quito se van hasta Guayaquil, en Guayaquil hacemos otro embarque más grande, y luego nos dirigimos o digamos que vamos a Europa, por ejemplo. Bien podemos irnos a Panamá o podemos irnos a Bogotá. ¿Qué hacen los aviones de allá? Son centros de abastecimiento de combustible, ¿sí? Son nuestros inputs. Sí, y luego viajan a Europa, digamos, vamos a Madrid, nos vamos a Francia, donde quieran ustedes viajar, donde ustedes tengan la voluntad de viajar. Entonces, esta cadena de suministro que tiene. Ahora vemos, por ejemplo, el transporte marítimo, por ejemplo, ¿sí? Podemos encontrar en transporte marítimo, por ejemplo, compañías de transporte de marina mercante, por ejemplo, de transporte de mercancías o de productos
de alto nivel como automóviles Volkswagen, Audi, BMW, quizá que tienen una importación directa desde la cadena de producción hacia nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta cadena de producción? Normalmente esos buques no tienen una cadena de abastecimiento, sino que ellos salen de puerto a puerto. Digamos, salen del puerto, de algún puerto, digamos, de Alemania, por ejemplo, hablemos de un Volkswagen, sale desde, bueno, que haya sido hecho en Alemania, por supuesto, porque tenemos también fábricas que están en Brasil, ¿no? La fabricación de algunos Volkswagen se hizo en Brasil por el costo de mano de obra, ¿sí? Entonces, digamos que este transporte sale, por ejemplo, desde algún puerto de Alemania, que no recuerdo cuál, sale desde Alemania y se dirige a nuestro puerto, a Ecuador, ¿sí? Antes de entrar a nuestro país, pasará por el estrecho por el canal de Panamá. Vendrá, hará su aduanización, su cualquier cosa. Se harán ahí, se quedará un tiempo la tripulación hasta que puedan pasar en ese canal y vendrán a Ecuador. Normalmente en ese transcurso no existe una cadena de abastecimiento de combustible, ¿sí? Entonces no es la misma cantidad de combustible que usa un avión ni el tiempo que usa el avión en un transporte de personas que hacerlo a través de manera marítima, por ejemplo, ¿sí? Y no hablar de manera también terrestre, ¿no? Por ejemplo, digamos que nos vamos en un bus en Transportes Rapid Latinoamericana, nos vamos en ese transporte hasta Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Nos vamos a Bogotá porque hay una serie de conciertos que nos gusta y queremos ir para allá, ¿sí? Quizá la gente que tiene más dinero y se va en avión va a tener un tiempo, digamos, menor en su traslado. Mientras tanto, los que no tenemos dinero hemos decidido irnos en bus porque queremos una experiencia, conocer, queremos entender cómo es ese giro de negocio y hemos decidido irnos en bus, ¿sí? Quizá el tiempo que nosotros usamos en uno y otro quizás es mayor. Pero, ¿qué estamos analizando aquí? El término de combustible. Quizá el término de combustible es mucho mayor. Por eso es que pagaremos un pasaje Quito-Bogotá, por ejemplo, alrededor de 500, $600. Y quizá por un transporte que sea terrestre, estaremos pagando 35, $45. Todo lo que dure el viaje, ¿no? Digamos un día completo, 48 horas, no sabemos, ¿sí? Entonces, de esa manera se generan los inputs que no son más que estas variables que intervienen dentro de la evaluación del transporte, ¿sí? Y los outputs, por su parte, son ya la combinación de los inputs, ¿sí? La combinación de los inputs, lo que usamos en los inputs, y voy a explicar más detenidamente los inputs. Los outputs tienen que ser medidos de alguna manera, ¿sí? Si nosotros hablamos de una cadena de abastecimiento de pañales, por ejemplo, tenemos una compañía que los 11 que estamos, tenemos una compañía de abastecimiento de pañales y traemos los pañales desde el puerto de San Andrés en Bogotá, perdón, San Andrés en Colombia, traemos hasta Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una medición de ese transporte, ¿no es cierto? De esos inputs. ¿Cuáles son mis inputs? Los recursos que yo use, ¿sí? El precio de mi chofer. Los peajes que yo pague, el combustible que yo consuma, los kilómetros recorridos por llantas, lo quizá un poco también sea la infraestructura que tiene la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá yo llego con mi transporte hasta Puerto San Andrés en Colombia y voy a cargar, ¿no es cierto? Pero me dicen, mira, la carga estará lista para el día de mañana. Mira, todavía no hemos hecho la descarga de los containers. Dice, digo, de acuerdo, mira, me voy con mi tráiler, me parqueo en algún lugar. ¿Uso infraestructura? Sí, por supuesto, estoy haciendo uso de los inputs. ¿Qué tengo que pagarle a mi chofer? La estancia mientras dura la carga, ¿no es cierto? Tengo que darle un buen hotel, una buena comida, decirle que se quede un buen hotel, tengo que darle unos viáticos, ¿no es cierto? Además, mi tráiler que es con placas ecuatorianas, ¿qué está haciendo en Bogotá? Está pagando una tasa, ¿no es cierto? Una tasa por el uso de las vías de la infraestructura que el gobierno de Colombia ha hecho para que nosotros podamos tener un comercio multinacional, ¿no es cierto? En tanto que mientras dura eso, por ejemplo, nosotros estamos consumiendo y los repuestos de mi vehículo que uso, de mi tráiler, están consumiéndose. Por ejemplo, ¿qué? Las llantas están consumiéndose, ¿no es cierto? Las bandas de distribución, el embrague, entonces teniendo unos costos de transporte implícitos dentro de eso, ¿sí? Los inputs que estamos diciendo, ¿sí? Y también estoy usando ¿qué? Entonces, si viéramos economía básica, nosotros viéramos que, y ya les expliqué un poco de los factores de la producción, y espero que en estos días ya les suban los videos para que puedan ver, y vimos que los factores de la producción, ¿no? Que son tan importantes estos factores de la producción y que los vamos a ver a lo largo de todo esto, ¿sí? Y vamos a ver que aquí es, ¿cuál era primero? La tierra, ¿no es cierto? El capital y también ¿cuál era el otro? ¿Alguien me recuerda?
el trabajo, ¿no es cierto? O los seres humanos que somos, y algunas otras personas le meten incluso a la tecnología, ¿sí? La mano Los de obra. Los factores de producción que nosotros estamos usando para nuestro bienestar son inputs, ¿sí? Los inputs siempre serán el sinónimo o siempre se catalogarán como los suministros, ¿sí? Los suministros que nosotros usamos para el traslado de la mercadería dentro de la economía de transporte. Dentro de la economía de transporte no se dicen suministros, no se dicen costos. Los autores de economía del transporte nos dicen que esto se catalogará como inputs y los bienes finales o el servicio como outputs, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con el uso, con la intermitencia de recursos financieros, económicos, de trabajo, tecnología, capital, todo lo que tenga que ver con mi giro de negocio, necesariamente se convierte en un input, ¿sí? Todo lo que use en el giro del negocio. Y los outputs, por su parte, ¿a qué corresponden? Los outputs, por su parte, corresponden a los productos finales, a lo que tengo, ¿sí? Algunos autores de la economía del transporte, no yo, la nombran como la combinación de los inputs, y no deja de ser real, porque nosotros, para trasladarnos a Bogotá con nuestro camión, que vamos a traer pañales desde el puerto de San Andrés, nosotros necesitamos un chofer que corresponde al trabajo. Necesitamos costearnos el transporte, la gasolina, el combustible, necesitamos unas buenas llantas, porque no queremos que ningún policía, ni en Bogotá ni en Ecuador, nos pare y nos dé una sanción por esa parte. ¿Por qué? Porque tendrá que asumir la empresa, la compañía, el proyecto, nosotros, los administrativos, los quienes seamos, los de logística, quien cualquier persona, tenemos que asumir ese costo, ¿no? Ese costo de la sanción que se le dio a nuestro conductor, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay que ver varias cosas, ¿no? Cuando son sanciones. Si mi conductor estuvo manejando con una licencia caducada, ¿de quién es el error? Quizás es compartido. Mi conductor, por no renovar su licencia, y es un input, ¿no? Porque necesito que él tenga una licencia profesional tipo E para poder hacer transporte. Esto que tenga una tarjeta andina, más de eso tenga un ciclo de vacunación para la fiebre amarilla, por ejemplo. Pero si yo no cumplo de alguna de estas cosas, ¿sí? ¿Quién tiene culpa? Un poco la compañía y un poco el conductor, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando se dan eventos, por ejemplo, ¿sí? De que se las llantas no hemos cambiado porque la compañía no tuvo dinero o cualquier otra circunstancia, o simplemente descuido. El conductor avisó y no cambiamos a tiempo, ¿sí? No vino el proveedor de las llantas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Asumir la compañía. Pero, por ejemplo, si es el conductor quien ocasiona un accidente de tránsito en Ecuador o en un país internacional o fuera de nuestro rango de esquemático de generación de negocio, lo lógico es que asuma la compañía, ¿sí? Ya podemos hablar de diferentes tipos de inputs, ¿sí? Y los outputs, por su parte, ya son los bienes finales. Como les decía, es la combinación de esos factores de producción, ¿sí? Todo lo que combinamos. Combinamos a la persona, combinamos el trabajo, el servicio, los repuestos del combustible, los peajes, los daños que pueda sufrir el camión, los seguros que incluyen, los seguros de carga, los seguros propios de los vehículos. Entonces, todos esos ya tienden a ser outputs, ¿sí? Esa combinación se hizo output. ¿Por qué? Porque yo combino todos esos gastos, genero un costo, ¿no es cierto? A ese costo le agrego un porcentaje marginal de mi ganancia, ¿no es cierto? De mi ganancia por el transporte. Mira, en costo me cuesta 10 mil transportarme, ¿sí? Pero mi ganancia va a ser el 5%. Multiplico 10 mil por 5%, el precio final, digamos, sale 11.500, va a ser lo que realmente cuesta. Los 1.500 es lo que yo me gano por haber puesto en riesgo un tráiler, una persona para que haga ese transporte, ¿sí? Cuando hablamos de outputs, no solo hablamos de productos finales y de la combinación de esto. Tenemos que hacer una medición cuantitativa y cualitativa, tanto de los outputs, ¿sí? O de los bienes finales. ¿Cuántos viajes hice en el mes? ¿Cuántos viajes hice en el año? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Podemos hablar de transporte aéreo, transporte terrestre, marítimo, fluvial, lo que ustedes quieran. La combinación de los inputs, dando resultado como un output, ¿sí? Lo hacemos en cualquier circunstancia. ¿Cuál es lo característico que un tipo de transporte vamos a tener una intermitencia de más inputs para el uso, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de transporte aéreo, el input llamado personas va a ser mucho más alto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo azafatas, porque tengo tripulación de cabina, ¿no es cierto? Tengo sobrecargos, que realmente me representa un costo alto. Por eso es que el transporte aéreo es tan caro. ¿Y qué pasa en cambio con el transporte terrestre? Quizá necesito un conductor y un ayudante, ¿no es cierto?
Y a veces se ha dicho que el conductor, como es en el caso donde yo conozco, donde yo he hecho unas consultorías en Jardín Carrera, por ejemplo, el mismo conductor muchas veces es una persona que conoce de mecánica, ¿sí? Entonces, conoce de mecánica y sabe perfectamente cómo arreglar los trailers cuando se quedan en los viajes que se van, por ejemplo, cuando pasan ese desierto de Piura, que tienen que irse a Lima con el transporte del alcohol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay cosas que tenemos que medir, ¿sí? El número de viajes, cuál fue la tonelada métrica, cuáles fueron los metros cúbicos que estuvimos transportando. Entonces, los inputs como los outputs hay que catalogarlos, hay que medirlos dentro de una medida razonable, ¿sí? Así es como vamos entrando un poco más en materia, ¿sí? Y hablando de costos, ¿tienen alguna pregunta quizá? Porque vamos a pasar un poco, vamos a dar unas pinceladas de costos, pero realmente no nos vamos a detener en esta parte, porque realmente esto es un poco más general, un poco más genérico de lo que vamos a aprender, ¿sí? ¿Alguna pregunta quizá tienen? Quien quiera preguntar, puede escribir al chat o puede levantar el micrófono y puede preguntarme lo que ustedes quieran. Aunque no importa que la pregunta ustedes piensen que no va al sentido de la materia, me preguntan y no tengo problema en responderles, ¿sí? Muy bien, se han registrado, les felicito, todo bien, muy bien, chicos, no hay problema, ¿sí? Entonces, luego nosotros tenemos también ya los costos, ¿sí? Tenemos los costos. Tenemos los costos que se generan los proyectos de transporte, dentro de las empresas de transporte. Disculpen, amigos, voy a conectar mi cargador porque me veo que me estoy quedando sin batería. Disculpen. Ok, chicos, les agradezco mucho por la espera. No quería quedarme sin batería. Ya, bueno, luego tenemos algunos costos, ¿sí? Que se llaman unos costos sociales. Realmente las inversiones que nosotros hemos visto en otros capítulos, veíamos que el Estado es quien normalmente, igualmente quien quiera activar la cámara lo puede hacer, no tengo problema, ¿sí? Quien quiera hacerlo, pues no tengo problema. Incluso mucho mejor para mí porque si los puedo también mirar, sí, no hay problema. Quien quiera activarlo, lo activa. Entonces, tenemos algunos tipos de costos que se generan dentro de la gestión de transporte, ¿sí? Y existen tres tipos de costos que se generan. Unos dados por el productor, como ya hemos visto, unos dados por los usuarios y unos costos externos, ¿sí? La decisión aquí es quién tiene que pagar estos costos. Realmente, quién es la persona encargada de pagar estos costos, ¿sí? Y realmente la decisión es un término mucho más de gestión del transporte que unos términos más, digamos, es unos términos más apegados a los términos de transporte. Es netamente la acción de transporte que mucho más apegado a una gestión administrativa, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando hablamos de costos, entenderíamos que los costos tienen que ser agregados al valor del producto o al servicio que estamos ofreciendo. ¿Y cuál es la diferencia entre un costo y un gasto, antesala? ¿Sí? Un costo, normalmente nosotros invertimos en ese costo, ¿sí? Y lo recuperamos con la venta del servicio. Un costo, por ejemplo, es el chofer del camión que tenemos, ¿sí? Es el piloto del avión que tenemos, ¿sí? La tripulación que tenemos dentro del avión, las sobrecargos que tenemos dentro del avión, por ejemplo, ¿sí? Son un tipo de costos que están directamente relacionados con el producto, con el servicio que estamos entregando. ¿Y cuándo recuperamos eso? Cuando vendemos los pasajes a los consumidores finales. Ellos viajan, pagan por el pasaje y nosotros reconocemos esa parte, ¿no es cierto? Nosotros reconocemos esos gastos, ¿sí? Y recuperamos ese costo cuando vendemos el servicio, lo recuperamos con una ganancia y cubrimos todo lo demás, ¿sí? ¿Por qué hablamos también de gastos? Los gastos por su parte. Los gastos, a diferencia de los costos, no son recuperables. Los gastos no se recuperan, ¿sí? Por ejemplo, si es que hablamos de gastos, por ejemplo, cuando tenemos un administrativo, por ejemplo, si gente como un secretario de transporte, que va a saber mucho de transporte al terminar su carrera,
y nos cobra por una consultoría, por ejemplo, ¿sí? Le digo que mira, quiero hacer un estudio de la oferta a la demanda sobre, sobre, no sé, sobre aviones que quiero que viajen a no sé, a que viajen a Macas, por ejemplo, ¿sí? Ustedes evalúan y dicen qué tan factible o qué no tan factible es hacer eso. Entonces, ahí tenemos unos costos, ¿sí? Unos costos, ustedes dicen, mira, el administrativo que se tiene, el contador que se tiene, el financiero que se tiene, el consultor interno, al jurídico, por ejemplo, lo determinamos como gastos. ¿Por qué? Porque ellos, esa parte administrativa no están ellos siendo parte del giro de negocio. Están ayudando a sostener la compañía de transporte, sí, la compañía de transporte aéreo, sí, pero en ningún momento son personas que están generando o ayudando a nosotros a generar algún tipo de bien o servicio, ¿sí? Son solamente de apoyo. Entonces, quien interviene directamente en la generación del bien o servicio debe ser catalogado como un costo. Quienes no intervienen o intervienen en parte indirectamente, hay que tratarlos como un gasto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las externalidades o con las inversiones que hace el Estado, ¿sí? Que se convierten en externalidades, riesgos para nosotros, ¿sí? ¿Quién tiene que asumir eso? El Estado hace una nueva carretera, como las que nos hicieron gobiernos pasados, unas carreteras chéveres para irnos, para que los camiones viajen desde Ibarra a Quito, súper súper bacán. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene que hacerse cargo esa parte o quién tiene que hacerse cargo de esas carreteras? Porque normalmente al gobierno le costaron algo, pero como gobierno hay que recuperar una cierta parte de eso, ¿sí? Y ahí intervienen una parte teórica donde mucha gente dice que tiene que asumir bien el consumidor. Hay otros que dicen que tiene que asumir el Estado, ¿sí? Son corrientes económicas que realmente no se puede entender quién tiene que hacerse cargo. En el Ecuador, como en otros países un poco más desarrollados que Ecuador, se nos ha hecho cargo como una tasa de uso, donde el uso del peaje, por ejemplo, determina el uso de la carretera cada cierto kilometraje. Es decir, usted usa la carretera en tantos kilómetros y tiene el derecho a pagar una tasa de uso, ¿sí? ¿Quién no lo paga? Pues muy vivo, está muy bien, no tengo problema con esa gente, ¿sí? Pero ¿qué es normalmente que tenemos que hacer? Si yo uso un bien público, tengo que pagar al menos por el uso de ese bien público, ¿sí? Porque mucha gente que está pagando impuestos y con eso se ha podido construir esa infraestructura estatal, ¿sí? Esa tasa de uso, ¿quién tiene que hacerse cargo? ¿Sí? O bien el transportista, o bien el consumidor, o bien el productor. Como les digo, hay muchas teorías aquí que se dan, ¿sí? La más cercana y la que más me gusta a mí es la que tengamos que hacernos cargo los productores, porque nosotros somos quienes estamos tratando de sacar adelante el servicio, ¿sí? Entonces, dicho esto, asimismo tenemos otro tipo, ¿no? Otro tipo de tasas de uso, por ejemplo, el uso de los combustibles. Sabemos bien que los combustibles no están bien focalizados, como hablábamos en otra clase, ¿sí? No han sido unos subsidios económicos de tipo inteligente, sino han sido cualquier tipo de subsidios. ¿Dónde deberían estar enfocados los subsidios y las tasas de uso de carreteras, por ejemplo? Mucho más al sector de transporte, ¿cierto? Porque debería costar mucho menos el combustible para labores que son netamente productivas y que están ayudando a que el Estado genere más trabajo y las compañías generen más trabajo y más productividad para el Estado, en tanto que se pague impuestos. Convendría mucho más darle un poco de incentivo a la producción, ¿no es cierto? Antes que quizá al usuario final como yo, por ejemplo, que usa el carro para irse a pasear, para irse al centro comercial, para irse, no sé, a hacer sus gestiones. Entonces, quizá el uso, la intermitencia de su subsidio inteligente tendría que enfocarse a ciertas personas, ¿no es cierto? Asimismo, por ejemplo, en Ecuador sí se ha tratado de discriminar un poco las tasas o tarifas por uso, por ejemplo, si de la carretera. No es lo mismo que paguemos los autos pequeños o las motos que tenemos, por ejemplo, que aunque usamos una carretera, que nos vamos de paseo con otros amigos a ciertas provincias, que alguien que está usando quizá una compañía de transporte, que usa 5, 6 o 7 cabezales, por ejemplo, por día, para transportar productos de primera necesidad, ¿sí? Entonces, el Estado sí ha sido bueno con nosotros porque nos hace pagar de ese producto que costaría $5, como cuesta, por ejemplo, en España y en Europa, el uso de las carreteras. Aquí nos están cobrando más o menos en transporte pesado, más o menos, no me acuerdo, creo que son 3,50. Entonces, hablamos un poco de la incidencia del Estado, que sí nos está ayudando en parte a que seamos productivos, ¿sí? En parte a que seamos productivos. Hay otras teorías que marcan, en cambio, que no debería hacerse cargo el productor de estos costos. ¿Qué estamos infiriendo nosotros, ¿no? Que estamos gastándonos porque necesitamos hacer una producción. Dice, hay que cargarle al usuario final, ¿sí?
Es decir, ¿qué pasaría? Que el costo sería incremental, es decir, los costos serían mucho más altos. ¿Y qué sucedería con esto? Que con costos más altos sería un poco menos asequible tratar de poder ingresar al mercado con un costo alto, ¿no es cierto? No podríamos ingresar con un costo alto. No podríamos ser competitivos con otros, no podríamos ser competitivos con otros productores, por ejemplo, sí. No podemos ser productivos. En tanto, ¿de qué se busca siempre? De que los costos cada vez se reduzcan mucho más y nosotros podamos tener una suficiencia o una estabilidad dentro de la compañía, ¿sí? Si los usuarios no pueden pagar, por ejemplo, una tarifa alta por un servicio, ¿qué es lo lógico que tenemos que hacer? Trasladar ese costo, que estamos teniendo ese costo alto, tratar de discriminarlo en otras partidas o en otros rubros donde nosotros podamos ofrecer al consumidor final una tarifa de uso más módica. Porque, ¿qué está pasando cuando tenemos una tarifa alta? ¿Cierto? Simplemente los consumidores o quien necesita, quizá busque transportes alternativos, ¿sí? Asimismo, quizá con el productor diga, no, pues me está yendo mal en el negocio. Lo que pasó con la entrada de Uber, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con la entrada de Uber en Quito, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo? Mermó mucho al taxismo amarillo, ¿sí? Porque quizá tenía, en principio, entre comillas, tenían una tarifa mucho menor a la del taxismo. ¿Por qué? Porque usaban ellos precios de mercado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la intermitencia de uso, ponían un precio tarifa, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Como al usuario ya se acostumbró a un tipo de servicio, rápido, quizá con eficiencia, con un carro relativamente nuevo y todo lo que ustedes quieran ponerle. ¿Qué es lo que pasó? Las tarifas empezaron un poco a subir y los costos de tarjetas de crédito y el endeudamiento de la gente se fue por los aires, ¿sí? Entonces, quizá ya no es un momento bueno para tener un carro en Uber. Quizá ya no es un buen momento para hacer inversiones en Uber o para pensar que Uber es una compañía amigable y que nos quiere ayudar. Quizá ahora están buscando mucho más de lucro, ¿sí? Entonces, en esa parte hay que buscar un poco, tratar de saber esa estabilidad realmente, dónde tienen que irse esos costos que nos están dando el Estado, ¿sí? ¿Quién tiene que asumirlos? Realmente el Estado no tiene por qué hacerlo, ¿sí? En economía se habla de que los subsidios a veces son paternalistas. No siempre. Los subsidios tienen que enfocarse hacia cierto punto, ¿sí? Nosotros tenemos que pagar por el uso de tasas, como en cualquier país, el tasa de uso de peajes, por supuesto. Que es mucho más alto en otros países, es que exclusivamente es así, ¿sí? Que las carreteras están buenas y el servicio que estamos teniendo no es tan bueno, puede ser, sí, puede ser. Realmente quien tiene que pagar es aquí un alguien, ¿sí? Aquí depende mucho de los factores económicos, de la persona que esté liderando la compañía. Depende mucho de la gestión de transporte que tengamos a cargo. Depende mucho de muchos factores económicos a nivel país o de la experiencia de otras compañías, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuando ustedes ya empiecen su vida laboral o actualmente la están haciendo en sus propios proyectos o proyectos más grandes. Ustedes van a ver realmente cómo ustedes empiezan a moverse con estos costos que a veces se vuelven un poco oscuros y que nosotros no podemos entender qué es lo que pasa, ¿sí? Eso es más o menos con los costos, mis amigos, la disertación. Luego también tenemos, hay una obligación del sector público, ¿sí? Asimismo, tenemos aquí una conjetura. Y la verdad que no me gusta hablar mucho de estos temas, pero es necesario, porque está dentro del sílabo. Y debemos entender que el transporte para todos es necesario, ¿sí? Tengan auto, no tengan auto, sean pobres, sean ricos. Creo que el transporte es tan global, es tan grande, que todos necesitamos un tipo de desplazamiento todos los días, ¿sí? Podemos mañana dedicarnos al negocio de transporte alternativo como scooters, por ejemplo, ¿sí? Y quizá alguien que tomaba bus ahora toma scooter, ¿sí? Tiene un scooter. Estamos tratando nosotros con nuestro proyecto que sabemos transporte, estamos dando un tipo de movilidad, ¿sí? Un tipo de movilidad alternativa puede ser, por ejemplo, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Quién a nivel social, quién es el encargado de brindarnos transporte? Quizá se ha dicho que es del Estado, ¿sí? En el Ecuador existe una modalidad híbrida, donde es del Estado junto con la empresa privada o con nosotros que invertimos en transporte, o quienes tenemos transporte, o quienes tienen transporte. Han tratado un poco de hacer que ese servicio público
no sea con tanta calidad como es quizá en otros países, donde totalmente el sector público maneja el transporte público, tiene sus propios empleados públicos, ¿sí? Quienes hacen todas estas labores. Nos hemos olvidado de la intervención de la empresa privada. Ha habido casos de éxito donde el servicio público ha sido de calidad y ha sido garantizado y la logística es una logística que ustedes no tienen ni idea. Casos de éxito como España, por ejemplo, con el Metro de Madrid, que es uno de los metros que más garantías tiene, o de los metros más catalogados a nivel mundial. Y ha habido casos asimismo de fracaso, como el metro que tiene en Nueva York, por ejemplo, ¿sí? Que es uno de los metros más deficientes, tiene roedores, tiene basura, tiene delincuentes, tiene gente que realmente está un poco loca dentro de los metros, ¿sí? Entonces, ustedes pueden investigarlo, esto tienen en YouTube, cómo son los metros de Madrid y cómo son los metros de Nueva York. Entonces, no podemos decir que necesariamente las intervenciones públicas han sido de éxito, ¿sí? Y tampoco que las intervenciones mixtas o como son en Ecuador, un poco el transporte público, como lo llamamos aquí, por esa marginalidad que existe, no ha sido de calidad tampoco, ¿no? No podemos hablar ni de casos de éxito mixtos, ni casos de éxito privados, ni tampoco casos de éxito públicos, ¿no? Todavía no existe una conjetura. Debido a esta conjetura o esta parte, esta marginación, digamos, del transporte público se ha dado, quizá porque el sector público, el sector privado como Uber, por ejemplo, deja de tener un precio que era muy bueno en principio, ¿sí? Y luego tiende a distorsionarse, tiende a crecer. ¿Y qué pasa en cambio con el transporte amarillo, por ejemplo, que ha tenido a estabilizarse? Pero ¿qué ha pasado con el consumo? A pesar de que su precio es más estable, ¿qué ha pasado con su consumo en cambio? El consumo ha sido relativamente menor, el consumo ha disminuido. En cambio, en Uber, incrementa el precio e incrementa el consumo. Parece como que fuera algo ilógico, ¿cierto? Parece como que no tuviera sentido, pero es que hay que darse cuenta. A la vez el precio incremental, por ejemplo, de Uber, ha sido creciente, ¿sí? Ha ido costando de 1,20 que entró en el principio, y más o menos la tarifa mínima está en 1,60 aquí en Quito, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con el consumo? La cantidad consumida ha ido creciendo. En cambio, todo lo contrario, con el servicio público de taxis amarillos, que es la tarifa fija, ¿sí? La tarifa fija, que es $1,50 por las noches y 1,25 por las mañanas, se ha mantenido fijo, ¿sí? Y en cambio, ¿qué ha pasado con esto? El servicio, el consumo ha sido decreciente. Entonces, realmente hay que preguntarnos, ¿el servicio público totalmente vale? ¿El servicio privado totalmente es lo lógico? Realmente hay que tener ese tipo de conjeturas, como les digo. Y no me gusta hablar mucho de esto, porque a veces sonará que defiendo mucho al transporte privado. A veces no le como que defiendo mucho al sector o al servicio público. Y no es así, lo que trato de darles es de herramientas para indicarles de que hasta ahora, en términos de transporte, debido a la tan, digamos, a todos los factores que intervienen dentro del transporte, no se puede establecer una conjetura realmente, ¿no? No se puede establecer realmente quién tiene realmente la razón dentro de esto. Quizás si habláramos de subsidios inteligentes, subsidios focalizados, porque ahora mismo el subsidio no se da, por ejemplo, los taxis amarillos, que han hecho una inversión un poco más alta que los Uber, por ejemplo, ¿sí? No han hecho la misma inversión, ¿no? Y tienen que pasar cada 6 meses un tipo de valoración en Quito, por ejemplo, tienen que pasar una valoración, por ejemplo, de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Cada 6 meses ellos tienen que hacer una evaluación de llantas, de todos sus componentes que estén en perfectas condiciones para tener un permiso de habilitación, cosa que Uber lo hace cada año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba focalizado quizá el mucho más del riesgo? Quizá en los inversores de Uber, pero la ganancia en su momento era para Uber. Hoy, ¿qué ha pasado? Que la ganancia sigue creciendo y los costos para la gente de transporte público siguen incrementándose y no ha sido relativamente igual al consumo, si el consumo ha ido en disminución. Bueno, vamos bien de tiempo, chicos. Tengo que estar pendiente porque luego tengo clases de estadística con otros chicos, ¿sí? Entonces, asimismo, como veíamos de las infraestructuras, ¿no es cierto?, de las infraestructuras estatales, tienen un crecimiento ayudan al crecimiento, crece la demanda. Los productores podemos mandar con más frecuencia ciertos productos, por ejemplo. Es relativamente bueno para todos cuando tenemos un tipo de infraestructura que el Estado nos facilita, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, una red estatal de carreteras mucho más amplia, mucho más grande, con circulares, con pasos a desnivel, quizá el transporte sería otro cantar, ¿sí?
Y el transporte juega un papel importante dentro de la economía. El papel que tiene la economía, el transporte dentro de la economía a nivel global o de la economía de un país o de las finanzas de un país, es ser intermediario, ¿sí? Necesitamos desplazar personas, mercaderías, queramos o no queramos, ¿sí? ¿Qué ha pasado en años pasados? Hablamos del año 96, 99, por ejemplo, cuando teníamos muchas protestas sociales, ¿qué pasaba? Que había desabastecimiento. Y ahí cuando nos dimos cuenta en esos años, realmente de la importancia del transporte que tiene dentro del país, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy con Ucrania? Nos hemos dado cuenta de que realmente el transporte es quien más sufre luego de los productores cuando existen estos tipos de eventos económicos que no permiten el desarrollo normal o evolutivo de una economía, ¿sí? ¿Quiénes han sido los desmejorados durante las pandemias? Quizás los transportistas marítimos, ¿sí? Que tienen sus buques quedados con mercadería que no pueden descargar y siguen llamando de la China y diciendo, mira, necesito que mandes un buque porque mis compradores ecuatorianos, colombianos, panameños siguen esperando la mercadería para poder distribuirla y la gente sigue demandando. Entonces, realmente la logística, el transporte en general, es quien más sufre los reveses cuando existen esos tipos de economías, ¿sí? Entonces, ¿han sido buenas las intervenciones estatales? Por supuesto que son buenas, porque nos facilitan a nosotros que quizá los tiempos que eran antes prolongados con una sola vía llena de huecos, por ejemplo, año 95, más o menos las carreteras, por ejemplo, hablemos de Ibarraquito, era más o menos el transporte público, se demoraba alrededor de 3 horas y media. Hoy los transportes hacen 2 horas y 40 a Ibarra. Yo estuve de comisión por allá, estuve trabajando con una compañía y pues en 2 horas 40 estuvimos en Ibarra. Es decir, nos fuimos por la mañanita temprano, desayunamos allá y por la noche ya regresamos a Quito y estuvimos de aquí a las 10 de la noche. Súper bien, con unas carreteras muy, muy bien dadas. El transporte por esas carreteras ha tenido que mejorar. Nos fuimos en una aerotaxi de 2 pisos, ¿sí? Y volvimos en una flota imbabura de 2 pisos. Muy bien tratados, con un buen servicio, pagamos alrededor de, creo que eran 6 o $7 por el uso del transporte. Y realmente uno piensa y dice, realmente las intervenciones estatales han servido. ¿Por qué? Porque el servicio ha mejorado. El servicio ha sido de muy buena calidad. Nos dieron un ticketcito, nos subimos con el tiquete, nos bajamos con el tiquete y las maletas estuvieron ahí, no pasó nada. No hubo pasajeros en el camino, no hubo riesgo de robo, por ejemplo, de asaltos. Y realmente fue muy bueno. Entonces, las intervenciones estatales se ayudan a mejorar el servicio, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las calles de nuestras ciudades tuvieran un mejor tratamiento, por ejemplo? Quizá obligaríamos en parte a que el transporte público o urbano se mejore de alguna manera, ¿sí? Y quizá hablamos también aquí de algunas conjeturas, de las premisas, ¿no? Del enfoque microeconómico, que el funcionamiento del transporte se vuelve eficiente cuando existe una demanda adecuada, ¿no? Nosotros antes de establecer siempre un proyecto estatal, público, privado, lo que ustedes quieran, siempre tratan de medir la demanda, sí, la demanda. Por ejemplo, se habla de que el transporte de Quito es el más eficiente de todas las ciudades del país, por ejemplo, ¿sí? Y no deja de ser cierto, no deja de ser cierto, la demanda existe. Pero ¿qué está pasando? Las intervenciones estatales quizás no son las mejores, ¿sí? ¿Por qué quizás el combustible no tiene los subsidios adecuados? En temas de infraestructura vial de la ciudad, quizá no es la más adecuada. Quizá las rutas como están dadas, no están distribuidas adecuadamente. La prolongación o los tantos de tiempo que existen entre líneas de bus no están bien dotadas, porque quizá tenemos 2 o 3 líneas de bus que pasan por un mismo lugar, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cerca de mi casa pasan casi 6 líneas de bus, no, perdón, 5 líneas de buses, ¿sí? En diferentes tiempos. Y todas pasan por la misma avenida y cogen todas las medallas. Para mí que existe un riesgo ahí, ¿sí? De que den más de ser una intervención estatal, quizá un ciclo de rutas o de tiempos. Ah, mira, tú pasas a las 7, luego tú pásate a las 7 y 20, y tú pasas a las 7 y 40, de intervalos de tiempo, y tú a las 8. De manera que todos tengamos una demanda, ¿sí? Una demanda de transporte. ¿Por qué? Porque hay gente que entra a veces a las 8 de la mañana a trabajar y está tomando el transporte 6 y media de la mañana. Entonces, realmente no estamos hablando, realmente no hablamos de un transporte que sea hecho con eficiencia, con intervalos de tiempo, ¿sí? Y además de eso sumamos, quizá que las vías actualmente en la ciudad están deplorables, ¿sí? Sumamos un poco de leyes locales, de intermitencia de leyes,
de malos conductores también, que obligan a estas personas a que se vuelvan malos conductores. Porque alguien está parado en la vía exclusiva del bus, por ejemplo, ¿sí? Y retrasa el recorrido de ellos, ¿sí? Entonces, no todo es culpa de la gente que sabemos de transporte, también es culpa de otros conductores, ¿sí? Entonces, hay que medir mucho esa parte, ¿no? Los aforos, las rutas, la movilidad, la exclusividad de vialidad, entonces las intervenciones estatales, todo eso ayuda a que cada vez el demandante, la gente que cogemos bus, que tomamos bus, demandemos un mejor servicio. Y en tanto que cuanto más intervención estatal hay, como el caso del aerotaxi, por ejemplo, tengan que ellos mejorar su servicio, tengan que hacer más inversiones, ¿sí? Pero con mayor inversión, nadie les ha subido el costo de pasaje, por ejemplo, ¿sí? Es lo raro, ¿no? Es lo raro, sí. Es lo raro, chicos. Hasta ahí hemos hablado un poco de los costos de los ámbitos macroeconómicos, microeconómicos, intervenciones estatales, cómo se margina un poco a veces el servicio de transporte, ¿no? Y pasa lo mismo a nivel nacional, a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional no mucho, por ejemplo, el transporte de alcohol, que hicimos una consultoría. No tanto, porque ahí créanse que las compañías ponen su precio. Y hay gente que realmente necesita el servicio del desplazamiento de la mercadería entre Bogotá, entre Bogotá, Quito, Quito, Lima. Necesariamente se pone cualquier precio exorbitante. ¿Por qué? Porque hay pocas compañías que se dedican a eso y las otras que quieren intervenir, el mercado les saca porque no tienen experiencia dentro de ese ámbito de negocio, ¿sí? ¿Y alguien quiere decir algo? Quizá alguien quiere acotar algo, conversarnos de alguna experiencia, tratar de comprender esto un poco más. Cuéntenme, por favor, me gustaría escucharles también. Está interesante la clase, estoy yendo muy rápido, muy lento. Los ejemplos no van bien. Cuéntenme, por favor, háganme saber, chicos. Me gustaría también conocer su voz. No quieren hablar, les voy a preguntar entonces. A ver, aleatorio. Aleatorio, ¿quién le preguntamos? José Arias, que se parece a mi compañero. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de la clase que hemos estado tomando hasta ahora? ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Hola. Sí, muy interesante la clase. También espero que nos explique lo que es el deber. Ah, ya, bueno, no hay problema. Claro que sí, con mucho gusto. Verá, nos tomemos 5 minutos de la clase, como hoy sí comenzamos puntual. Nos tomamos al final de la clase 5 minutos y les explico todos los deberes, ¿sí? No hay problema. Ya. ¿Alguien más quiere decir algo? No hay problema, sí. Con mucho gusto, José. Usted me pide, yo aquí estoy, aquí yo soy su fiel sirviente. Yo les ayudo en lo que usted me pida. Muchísimas gracias, ingeniero. Mucho gusto, no hay problema. ¿Alguien más quiere decir algo o quieren que les haga hablar yo? Nadie más. Bueno, luego les hago hablar, ¿sí? Avancemos un poco en la clase, ¿sí? Avancemos un poco en la clase. Si me paso, por favor, me hacen saber que los 5 últimos minutos dedicamos para ver los deberes y, ¿sí?, para explicarles que no son los deberes complicados. Y contarles también que conmigo no hay malas notas, ¿sí? Conmigo hay malas notas cuando las personas copian, cuando se copian entre ustedes, cuando hacen copy and paste, copiar, pegar de las cosas que encuentran en internet, ¿sí? Me gusta mucho que analicen los deberes, que sean analíticos, que pongan su opinión, que propongan cosas nuevas dentro de sus deberes. Yo califico mucho eso, califico mucho la creatividad dentro del deber, los ejemplos que ustedes pongan, lo que ustedes pongan siempre en los ejemplos, que son preguntas y que tienen respuestas. Escriban lo que ustedes entienden, no copien, sino no se copien entre ustedes. Y nada, pues, notas malas conmigo hubo en otra clase que tuvimos de economía básica, pero porque se copiaron estudiantes y copiaron de internet todo lo que encontraron, no hicieron un buen deber. Entonces a ellos sí se les castigó. Sí, pero los demás han sido muy buenos deberes, no me puedo quejar. Hay buenos chicos en el instituto y sobre todo los deberes son muy buenos, muy agradables de leer, ¿sí? Al final les explicamos, 5 minutos de la última clase, hagamos 10 más de clase, 5 últimos explicamos todos los deberes, ya nos podemos ir tranquilamente a descansar, ¿sí? Bueno, yo me quedo con otro grupo, pero no sé si ha descansado. Y bueno, ya nos metemos un poco más a materia económica. Esta fórmula no quiero que les asuste, no quiero que sea de susto ni nada, ¿sí? Sino que en economía siempre se tiene que hablar de tipos de funciones, se tiene que hablar de ciertos aspectos que dentro de la economía se catalogan como funciones o como fórmulas
que a nosotros nos ayudan a entender un poco más la economía, ¿sí? Nos ayudan a entender, pero realmente de qué se compone la economía o qué factores intervienen dentro de ella para poder nosotros establecer una función del transporte, ¿sí? Y una función relativamente a nivel económico, a nivel matemático, lo que se llama una función o cómo se cataloga una función, es a una dependencia, ¿sí? A una dependencia. Es decir, yo quiero producir bienes o servicios, pero ¿qué necesito para producir? ¿Sí? En parte nosotros hablamos ya antesala, hablamos de los inputs y de los outputs. ¿Sí? En parte aquí ya no vamos a topar inputs o outputs, pero sí vamos a ver realmente cuáles son los factores realmente. Bueno, no, realmente no son todos, ¿sí? Porque como les digo, dependen mucho del tipo de transporte al que nosotros nos queremos enfocar, ¿sí? Mañana quizás si ustedes tienen suerte o tienen muchos amigos o contactos, lo que ustedes quieran, pueden ingresar a trabajar quizás en logística de transporte en la compañía, no sé, aérea. Súper chévere, ¿no? Súper cool trabajar ahí. O pueden trabajar en una compañía naviera, por ejemplo, en transporte naviero, por ejemplo. Súper, súper bacán, ¿no? Entonces, realmente esas funciones de la producción, cuando ustedes estén trabajando, van a decir, bueno, realmente esto a mí me sirvió, pero no es aplicable todo lo que es el profesor, porque, por ejemplo, si yo trabajo en la industria, no sé, digamos, de scooters, de movilidad alternativa, por ejemplo, quizá hay factores que a mí no me sirven, porque yo realmente recursos naturales de infraestructura no estoy usando. No estoy usando porque mi scooter quizás es tan pequeño que lo dueblo y lo meto en el bolsillo del pantalón. Sí, avanzó tanto la tecnología así como es. Entonces, realmente he tomado los factores de producción de la economía que realmente nos competen a nosotros, o realmente lo global, lo que se estudia a nivel global, ¿sí? Y la Q lo que representa es una función de la producción, ¿sí? O es la producción, o realmente lo que queremos producir, ¿sí? Nosotros queremos producir un servicio de transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero ustedes quieren producir algo, ¿sí? Para producir ello, ustedes necesitan una cantidad de ciertos elementos, ¿sí? La F no le paren asuntos, se llama una F de función de, o dependiente de. Para construir esa cantidad o esa Q, nosotros necesitamos un poco de infraestructura, por ejemplo, ¿sí? Y que vamos a ir viendo luego, ¿no? Vamos a ir viendo luego cada una de qué significa y vamos a ver la función de la producción, cuándo incrementar, cuándo decrementar. ¿Sí? Si no se asusten, voy a darme una breve introducción. Necesitamos una infraestructura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo una flota naviera, necesito un puerto para poner, por ejemplo, ¿sí? Yo me dedico al transporte aéreo de personas, por ejemplo, ¿sí? De enfermos. Tengo una compañía de helipuertos, por ejemplo, ¿sí? Me encargo de trasladar a personas que están enfermas y que necesitan trasladarse de Quito a Guayaquil con la intensidad del caso, porque ellos tienen, digamos, un problema de corazón. Realmente ellos necesitan llegar a Guayaquil a la brevedad del caso, ¿sí? Entonces, uso, por ejemplo, un tipo de infraestructura que sería muy diferente a la industria de trailers. ¿Sí? Una industria de tipo de helipuertos, ¿sí? Asimismo, yo necesito, como siempre, voy a tener, perdón chicos, me está sonando la alarma, perdón. Ya. Perdón, chicos, es que tengo la otra clase, entonces me pongo una alarmita, pero lo siento mucho. Pero... Entonces, yo tengo un tipo de vehículos o de equipo móvil, ¿no es cierto?, para yo cumplir esta función. Necesito camionetas o quizá necesito yo un transporte aéreo fluvial, digamos, barcos, barcazas para yo cumplir esta función, ¿sí? Necesariamente, esto, hasta aquí no podemos dejar de ser, ¿sí? No podemos dejar de lado estas estructuras. Y luego también tenemos el trabajo, ¿sí? El trabajo realmente representa... con lo que está dado el trabajo, es con las personas, ¿sí? Yo necesito para hacer esto trabajo, necesito personas que me ayuden a mí a cumplir los objetivos que yo estoy buscando, ¿sí? Trabajo es siempre en economía, es igual a personas, ¿sí? Necesito conductores, gente que sabe de logística, gente que conoce todo esto, es trabajo. Energía, normalmente sí, por supuesto. Hablar de energía es hablar de combustibles, ¿sí? Quizá necesito usar, no sé, un tipo de energía alternativa, por ejemplo, ¿sí? Hablamos de transporte de trailers con energía alternativa, ¿ya? Un proyecto de trailers con energía alternativa. Ya no uso combustible, uso los rayos solares. Mi transporte solo va a ser útil cuando haya luz del sol, por ejemplo, ¿sí? Ya ni siquiera rayos solares, solamente con que exista día mi transporte va a ser, ¿sí?
Asimismo, la energía puede ser dada, por ejemplo, por tipos de combustible fósiles, por ejemplo, ¿sí? Como queroseno, por ejemplo, gasolina o diésel, por ejemplo, ¿sí? Y aquí viene la conjetura, ¿sí? Aquí viene la conjetura. La infraestructura y los recursos naturales, ¿sí? Realmente, en los recursos naturales, realmente nosotros sí podemos usarlos, ¿sí? Podemos usar recursos naturales. Pero realmente no todos los proyectos que son de tipo de transporte usan un tipo de recurso natural, ¿sí? Recurso natural me refiero al uso de una, no sé, por ejemplo, de agua, por ejemplo, ¿sí? De uso de energía eléctrica por medio de rayos del sol, ¿sí? No todos. Viene una conjetura muy grande, ¿sí? En que realmente todos. Perdón, ¿realmente todos usan esto o no usan? Sí, realmente no todos usan. Entonces, con esto podemos entender en parte de que no todos usan ese tipo de recursos, sino to no todos. Unos usarán con más intensidad, otros no. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usamos la energía, usamos, por ejemplo, perdón, energía, usamos aviones, por ejemplo, sí? Usamos recursos naturales, por supuesto, y los contaminamos, por supuesto, porque estamos usando un espacio aéreo nacional e internacional que sirve para el desplazamiento de personas o de vehículos o de materiales o algo parecido, ¿no es cierto? Y sobre todo tenemos un factor que todos dependen, que se llama el factor tiempo, ¿sí? El factor tiempo quizás es uno de los factores que más, que uno de los factores que más, bienvenido Fernando Reynoso, de los factores que más se habla dentro del transporte, porque relativamente el transporte en todos sus ámbitos, en todos los sentidos, lo que trata de buscar siempre es una eficiencia en tiempo. La mayor parte de accidentes de tránsito en transporte se han dado siempre por el factor tiempo. ¿Por qué factor tiempo? Porque realmente es lo que más dependemos nosotros. Queremos que la mercadería llegue a puerto a un cierto horario. Necesitamos que la mercadería llegue quizá a un destino, llegue al Supermaxi, por ejemplo, en un cierto determinado tiempo. No puede pasarse esa hora, porque realmente el Supermaxi firmó un convenio, digamos, con la Agencia Metropolitana de Tránsito para hacer su descarga entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿sí? Y si yo no llego a las 10 de la noche con la carga, quizá yo genero un tiempo extra al irme, ¿sí? Porque yo a las 6 de la mañana tengo que irme con el trailer. Porque a las 6:30 comienza una estrafalaria hora de carros que no me permiten mover, ¿sí? Entonces yo tengo que respetar esos rangos horarios. Y los tiempos se han vuelto cada vez más, el tiempo es el factor mucho más medible dentro de la industria de transporte, ¿sí? Tratamos de comprar GPS, de medirles los tiempos a los conductores, de tratar de ver cómo se encuentra ese factor tiempo, ¿sí? Y se ha convertido en un enemigo de la industria de transporte, ¿sí? Vamos a quedarnos hasta ahí, ¿sí? Vamos a medir, a quedarnos hasta ahí esta noche. Mañana voy a explicar cada uno de los factores que corresponden a la producción, a la función de la producción. Voy a explicar un poco más la función de la producción y vamos a adentrarnos en cada uno de los factores que ellos tienen, ¿sí? Vamos a quedarnos hasta ahí. Les voy a explicar los deberes a pedido de su compañero, los 5 minutos últimos que nos queda de clase. Y los deberes realmente, dentro de economía del transporte, tenemos tres deberes, ¿sí? Tenemos tres deberes. Bueno, son deberes, ¿no? Porque son unos talleres, un deber, una investigación, ¿sí? Exclusivamente el primer deber o el taller que tenemos, que está subido como taller, pueden hacerlo ustedes, pueden usar principio, pueden usar PowerPoint o Word. ¿Sí? Es el único deber que ustedes pueden usar. Bueno, creo que dos pueden usar. Sí, bueno, taller y deberes pueden usar. O PowerPoint o Word, lo que ustedes quieran, ¿sí? Voy a parar la clase, pero dejemos de grabar.